Si es la primera vez que me estás viendo, mi nombre es Elizabeth y para los que no, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vengo a traeros una paletita que ya os la saqué en mi haul de Maquillalia, que vuelvo a dejar el vídeo aquí, sí sé que soy una pesada, pero por si no habéis visto el haul, que la verdad es que enseñé cositas muy chulas por ese vídeo. Una de ellas era esta paleta, es la paleta de la marca Technique. La Be Fearless, como se diga. La verdad es que la paleta, vamos a ver. Yo la he probado, es verdad que la he probado muy poco. Leí opiniones que la verdad es que estaba muy bien, que la paleta la verdad es que venía genial, que merecía la pena. Y también había visto opiniones que por lo visto era una caca de la vaca. Es la primera paleta que pruebo de esta marca, no he probado ninguna otra. Sé que hay otra tipo más chiquitita, como imitando la de Huda Beauty, las nuevas que son así chiquititas, que esa dice que van genial, que pigmentan genial, y esta la verdad es que es la primera que tengo de esta marca. Pues como todo, pues hay opiniones buenas y opiniones malas. Yo la verdad que había visto las opiniones malas y la verdad es que no iba con muy buenas expectativas, pero aún así yo me la compré porque quería probarla para ver efectivamente si era tan buena como decían o era tan mala como decían. Y en mi opinión he de decir que me ha sorprendido. A ver, no es que sea... La paleta vale 5,99, vamos, 6 euros vale la paleta. La verdad es que tiene unos tonos muy bonitos, como veréis en el clip que os los voy a poner también unos swatches para que veáis cómo pigmenta. La verdad es que en cuanto a la pigmentación, no es que pigmenten una barbaridad, pero es verdad que hay sombras que pigmentan bastante bien, como por ejemplo la de Roa, pigmenta genial. Estas dos, que es la que he utilizado para el maquillaje, que son en tonos azules, pigmentan muy bien. El negro también pigmenta genial. En general, los que son en tono shimmer pigmentan bastante bien. Las que son a lo mejor más en mate, pues cuestan un poquito más, pero también pigmentan bien. La verdad es que me ha sorprendido en cuanto a la pigmentación, porque yo había oído que no pigmentaban nada. Pero la verdad es que, en mi opinión, pigmenta bastante bien para el precio que tiene. A la hora de bueno, son un poquito polvorientas, a la hora de trabajarla, a ver, hay que difuminar bien, hay que trabajarla bien, hay que tener un poco de paciencia, pero te puedes hacer un look de maquillaje perfectamente, vamos. Que la calidad yo la veo bastante bien. A ver, para una paleta de 6 euros, pues tampoco vamos a pedirle mucho más. La paleta es de está imantada, es de cartón, tiene su espejito. La verdad es que yo la veo bastante bien. A ver, se supone que es una imitación a la de Urban Decay, la Run to Go o algo así. Y la verdad es que yo, en mi opinión, está bastante bien la paleta. Y además que hay colores que pigmentan muy, muy bien. Lo veréis en los swatches, que es que yo me he quedado flipada. Porque la verdad es que no me esperaba que algunos de ellos pigmentaran tan bien. Así que, ¿la recomiendo? Pues a ver, yo sí la recomiendo, la verdad. No he probado las otras que son como imitación a la de Huda Beauty, que se supone que dicen que pigmentan una barbaridad. Me quiero hacer con alguna de ellas para compararla con esta, para ver en cuanto a la calidad si es mejor o no. Pero, en principio, para ser la primera paleta que pruebo de esta marca, yo lo veo bastante bien, la verdad.
Yo sí la recomiendo si a lo mejor no sois de querer compraros paletas muy caras o no podéis, o en el caso que queráis hacerlo con la de Urban Decay, la Go to Run, y no podáis porque no podáis permitiros gastaros ese dinero, pues la verdad es que esta paleta es una buena opción porque es parecida, la imita o está inspirada. Y la verdad es que por 6 euros yo la veo bastante bien. Habrá personas que a lo mejor opinen que no merece la pena, otros dirán que es una maravilla. Yo pienso que no está nada mal, que está, verá, que es una paleta normal y corriente, low cost, que pigmenta medianamente bien, se puede trabajar bien la sombra. Como veis, son colores muy bonitos, que eso también es algo, un punto a favor de la paleta, que tiene una variedad de colores muy bonito. Te puedes hacer un montón de look de maquillaje con esta paleta porque es que tiene colores rosado, azulado, amarronado. Te puedes hacer un montón de look. Así que yo la verdad es que la recomiendo para el precio que tiene. Contadme en los comentarios si tenéis la paleta, si pensáis que merece la pena, si os ha ido bien. En fin, contadme un poco vuestra opinión. Así que nada, os voy a dejar ahora mismo con el clip de cómo me he hecho el maquillaje y los swatches para que veáis más o menos cómo pigmenta. Y nada, os invito a que le deis a me gusta al vídeo, que os suscribáis a mi canal para no perderos los próximos vídeos, que activéis la campanita para que YouTube os notifique que he subido un nuevo vídeo y nos vemos pronto con un nuevo vídeo. ¡Adiós! Tell me that.
Dripping light.